Muy buenos días, estamos en el aire y ya es oficial que el licenciado Eladio Hernández se fue a trabajar a una emisora en Puerto Príncipe. Sí. Él va a hacer un programa en creol y español eh, que va a estar saliendo en las próximas semanas. Bueno, tú dijiste que él era brujo. Eh, Los claro. psicólogos son brujos, dijiste mm. tú. Los psicólogos tienen algo de brujo si tú supieras, si tú supieras, Así ah, no los y los psiquiatras más todavía. ¿Pero fuiste tú que lo enviaste para allá? Él. Eh, no, a él le hicieron una oferta en Puerto Príncipe, eh, entonces le preguntaron si él hablaba creol, él dijo, bueno, él se recuerda del creol de su niñez, pero realmente él comienza a trabajar en Puerto Príncipe, por eso no no está aquí hoy. Bueno, Además, él, va, él le va a dar duro al vudú allá. Eso está bien, para que deje de cansar un poquito a los cristianos. Sí, aquí. Yo, creo, yo creo que sí. Yo creo que él tiene una, una gran faena allá en Puerto Príncipe de luchar contra ese ese naturalismo científico que es el sí, el vudú, eso mismo. La religi eso, eso ni siquiera es una religión. No se puede considerar una religión. Eso viene siendo una especie de... De yo ni sé, pero nada que le vaya bien a Eladio Hernández en Puerto Príncipe en su nuevo proyecto, señores. Antes de comenzar el tema de hoy, que yo quiero que ustedes lo entiendan, los últimos, los penúltimos, el último lunes de cada mes va a ser el día dedicado a la interacción científico religiosa. Por ahí anda gente en las redes diciendo que este es un programa. Que se mete mucho con la religión. Es que tú hasta no. los mal te le da duro. Lo pero es el le adio. Le da duro. Sí, pero el, el adio da, o sea, es el que mete el tema. Yo no. Yo hablo de mi tema es, científico. Es, es cierto. Ahora, que a ti te duela que el tema científico le den el tuétano a las manifestaciones mágico-religiosas. cómo me va, va a doler otra a mí. Cosa? mí si, si es gracias a los científicos cristianos que nosotros tenemos la ciencia. Tú eres, si, es ¿tú eres un neurocientífico por los cristianos. Esto? Es cierto. ¿Qué pasa ahí? Por la formación cristiana. Ay, tú que ustedes provocan. Así mismo es. Así me gusta que me. Que me enfrente y no soy sádico ni masoquista. Pero bien, eh, señores, estamos en el año 2022 y todavía hay una parte del dominicano que necesite, necesita que le pongan un narigón de buey. Un narigón es eh, la vaina que le ponen a los bueyes, eh, a la vaca, para jalarla. Y, buey de carreta. ¿Qué pasó? Mira quién llegó. Ajá, no era en Puerto Príncipe. Se que le quedó el vuelo. Se te quedó el vuelo. <laughs> Se anunció que tú te habías ido para Puerto Príncipe, Gladio? Puerto Príncipe, yo soy Haitiano. Me <muchas> dijeron <laughs> no, que no, no, me que qué, dijeron qué. que tú tenías un contrato en Puerto Príncipe no, no, para acabar con el vudú. El vudú. ¿Sobre sí. eso que vive Noel? No, no, no. Lo <laughs> que vive Carlos. Pero no, hable, hable normal. Del terror pero vas a comenzar. Yo estoy hablando Pero, de un tema y tú es, llegas y e te Abre Entro, la puerta no guardo, y viene ¿no? a darme como, duro a como mí. Un mal educado. No pides permiso para entrar. Sabemos de un contrato que tú tienes en Puerto Príncipe para hacer un programa de radio para acabar con el vudú eh, un programa educativo <laughs> y nosotros pensamos que tú no venías ya hoy. Mira, por eso yo traje a Noel. La ya. despedida fue ayer. De es este, tan ¿no? degradante todo eso. En que una fiesta vudú, de palo. Que el vudú ni siquiera de los haitianos no de quién el vudú eso viene del África ay bueno. Ah, bueno. héctor wow. cultura general de ah, radio. Joder. pero esa es Qué la profundidad de venir. Uy. de ahí viene de esa república donde los mismos negros agarraban a los negros y se lo daban a los asesinos blancos <laughs> este de ahí para pa venderlo sí Deja, pues, pero antes de tú comenzar ya con tu con tu abono y no, veneno tú sabes que el programa anterior llegó, el día del amor llegó Sobao, ¿no? se pusieron a hablar de la fragancia francesa y no sé cuántas cosas y se olvidaron de que ellos fueron los que trajeron a los haitianos ahí de ese lado y ellos no lo trajeron ellos lo, ellos lo, lo conquistaron pero ¿Conquique? le fue mal, le fue mal a los, no los españoles a los españoles a los franceses, franceses le, fue mal. le fue mal a los franceses sí. les fue mal con los haitianos sí eh. mira entonces yo decía señores estamos en el 2022 y el dominicano si no le ponen un narigón un látigo y un fuete no entienden las cosas. Yo creo que las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, basado en proyecciones, basado en la ciencia y basado en un concepto holístico de lo que es un gobernante, tomó la decisión de quitar la obligatoriedad. Pero como el dominicano cree que todo tiene que ser obligado para que se haga, el presidente no ha dicho que se quiten la mascarilla, el, el presidente quitó la obligatoriedad. Usted se la pone si le da la gana. Sí, Yo me la sigo poniendo, mírenla aquí. <coughs> Yo me sigo poniendo la mascarilla en lugares donde haya mucha gente. Pero el dominicano, y esto es increíble. Y yo creo, Eladio, que nosotros que tenemos casi ya 20 años en la radio tratando de romper esquemas. Y, y romper hacíamos el, y hacíamos el programa cuando estaba el terror. Y a, porque no. a, porque para que tú continúes, porque ahora, sí. ¿verdad? que estamos ahora, ahora ya es diferente, saliendo, sí. Oh, pero ahí el el señor que daba todos los días a las 10 de la mañana la noticia de terror, mm. sale ahora lo llaman como un héroe, pero este, este país no tiene no, no, vergüenza. no, no carajo. es el que más critica ahora. Cuando yo lo critiqué que se hizo un amigo mío, sí. se ofendió conmigo. Cuando yo decía que es lo que se paraba. Señores, aquí llegó un momento. Ustedes no se acuerdan Diablos. que salían camiones de que a fumigar con sirenas prendidas. Ah, sí. <laughs> Ustedes no se acuerdan que a las 5 de la tarde aquí prendían una sirena. ¡Ah! Y pasaban los carros. Señores, eso era la implantación del terror. Que en ese momento, ¿eh? en ese momento, lo que se quería era... Que el Estado lo proveyera todo, pagan a unas elecciones. Sí, todo el mundo sabe que fue por eso, porque no querían que fueran a votar la gente, uh -huh. pero ese no es el tema. El tema es, señores, que dentro de dos o tres años, ¿m? ustedes van a darse cuenta de todas las críticas que le van a hacer al mundo entero con respecto a cómo se manejó con uh -huh. el COVID. Señores, la proyección es la siguiente. En República Dominicana han muerto 4.400 pacientes de, de COVID. Y miren, agréguenle 2.000 más que hay por ahí. Pero vamos a poner 4.400. Ya el COVID en República Dominicana tiene 720 días. Tiene dos años. ¿Usted sabe a cuánto da eso? A cuánto da eso. A seis muertos por día. Entonces, usted no puede tener un país paralizado. Durante dos años, porque están muriendo seis personas diarias. Esa es la realidad real. Esos son los números. Esos son los números. Entonces, el presidente de la República solamente no se puede llevar del discurso médico. Porque todo el mundo conoce que el discurso médico es un discurso muerte. conservador. Y siempre catastrófico. Y eso tiene su lógica, señores. Cuando un cirujano va a operar a alguien, él no va y le dice a la familia, familia, esta vaina yo lo he hecho 250 veces, para mí es una, un cachú, no se preocupe, él va a estar bien. ¿Tú sabes ah. por qué no puede decir eso? Porque primero se está tirando su trabajo en contra. Él dice, no, es una cirugía muy delicada. <laughs> Yeah. Es algo que nosotros tenemos que cuidar, los efectos secundarios. Entonces cuando él sale de la cirugía, orondo y dice, todo la éxito. cirugía ha sido todo un éxito. Pero si él va y dice, señores, tú una pendejate, una apendicitis de ay, cada ay. mil que, apéndices que yo quito, 999 se salvan, olvídese, váyase tranquilo, nadie no, dice eh, eso. Estadísticamente el presidente hizo lo correcto. Exactamente. Porque hay una evaluación en estadística que es similar a la evaluación que hacen eh, estrategias militares, que es daño colateral. ¿Cuál claro. es el daño colateral que más te afecta? Paralizar el todo el país, el económico. ¿El económico? Por seis personas diarias que mueren, ya. Eh, donde hay otras enfermedades que también tienen Mata su, más. su estatus. ¿Y los accidentes matan más? Muy claro que sí. ¿Y los no, homicidios fue, matan más? Eso, Entonces, es, eso fue una medida muy correcta. No que los homicidios matan más, pero a, eh, aparece. Los accidentes de tránsito, sí. Entonces, señores, en el 2022, dos años después de una pandemia... En un país tropical donde han muerto 4.000 pacientes en, en dos años. Miren ahí, ahí están el chiquete de vuelo de aviones que llegan. Ahora viene un avión de British Airways directo por Puerto Plata. Sí, sí. El turismo, cuando un país te dice a ti, primer país que eh, eh, quita la, la, ah, las medidas, que quita las medidas obligatorias, Ajá. porque es obligatoria sí. que la quita. Señores, buscando economía. Y ustedes no piensan con el COVID, ustedes piensan con los chelitos que se les meten en los bolsillos, así que déjense de tanta pendejada añorando que nos metan el narigón y el látigo de la obligatoriedad o que aquí. nos relajen con con, con sirenas y con todo eso disparates bueno, que quieren inventaron. controlar con todo lo que nos sí. quisieron controlar la vida entera, porque nosotros fuimos que implantamos aquí mascarilla, mascarilla, mascarilla. Sí señor, fuimos nosotros. ese que están llamando los medios de comunicación que llaman permanentemente este a entrevistar a entrevistarlo. Ese fue el terrorista que hizo toda esa campaña. Este, exactamente. Y este pendejo se tiró eso arriba Talvión, dos años atrás. Y usted lo la sabe. Talvia. No, todavía. <laughs> todavía hay gente que, que no, entiende, no entiende todavía lo que significa la Talvia. Pero, señores, vamos a estar claros. El presidente tomó la medida como un mandatario que piensa en el problema biopsicosocial de un país. Un país no solamente es. Cuídese de una gripe. No, un país es economía principalmente. Y eso es lo que ha hecho Luis Abinader. Ustedes verán, señores, en las próximas dos o tres o cuatro semanas, ya otro país haciendo lo mismo. México tiene una presión del carajo ahora por el turismo, porque los europeos lo que ven y dicen, no, en República Dominicana eso está controlado, ahí no hay, no, no hay mascarilla. Señores, el mundo está harto desesperado los europeos y los americanos están locos por venir al caribe a bañarse en la playa y más ahora en el invierno y más ahora sí. en el invierno mira cómo está Canadá entonces señores hay que entender las cosas y no esperar que nos pongan un fuete usted quiere ponerse su mascarilla como lo hago yo la poniendo ya es una prenda eso se quedó como una prenda exactamente pero al final sí. yo por, 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 al final tú vas a la cañita Aguale, nadie, tiene nadie la usa la jodida mascarilla, nunca la han usado. Exacto, claro, uno puede decir, yo oí unos teóricos decían, sí, pero el presidente no podía hacer eso porque va y hay una, una, un, rebrote. un rebrote y van a decir que por la mascarilla. Todo el mundo sabe que no es por la mascarilla, si hay un rebrote, hay un rebrote y se vuelve y, y se punto, pone. claro. Como ha pasado cinco veces en Inglaterra. Y en Italia. Y en Italia, y, y en quitan y, en y, y ponen, quitan y ponen. Pero sí. la, el punto es fuñir la paciencia. Pero sí me gustó eso que tú dijiste. Porque ahora el amigo, eh, el que nosotros atacamos, el sí. que era ministro de salud, ahora es el tipo más agrio que hay en la oposición. Lo llaman, pero, pero una cosa increíble. Entonces, papá, no te pongas de ridículo como te pusiste conmigo a ofenderte, de que, que yo había sido eh, eh, alumno tuyo y te pusiste de ridículo a, a ofenderte conmigo y a, y a, y a mirarme mal. Porque cada quien aquí. Y a llamar tiene su... el ministro aquel. Sí, eh, así mismo ese. Señores, bueno. el tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy es. El tema eterno. El tema eterno entre la religión y la ciencia. La guerra. Y la guerra de hoy era. Pero, 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 Héctor, pero dejándola, dejándola en un solo marco. O sea, la, la diferenciación filosófica entre una denominación y otra. Wow. O sea, no lo pongas a pelear todo el tiempo con ateos. El ateo puede opinar porque conoce de historia. Pero bueno. hay un trasfondo histórico mucho más amplio que la gente vive confundida con eso. O sea, los católicos, los evangélicos y las otras denominaciones distintas. ¿Cómo así que vive Por, confundida? Porque eh, en, se entiende de que hay una división eh, básicamente como de, de desprecio entre, entre las denominaciones o hay una una no, hay. no 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 hay chisme entre sí. los católicos pero si tú y los si tú le sí, quieres llamar es. chisme histórico, sí, tú puedes llamarle chisme, porque si hay diferencia. Hasta en la propia si hay, iglesia católica. Claro, pero la la cien, hasta la en la, la, la ciencia y chisme, ¿verdad, Noel? Hasta la ciencia y chisme. Yo creo que sí hay mucha diferencia, porque, por ejemplo, cuando es el día de la Altagracia o el de la Virgen de la Mercedes, si tú buscas un medio que suba, hoy los dominicanos se congregan, en los comentarios tú ves que, por ejemplo, muchos evangélicos critican a veces de una manera... Oh, eso dura es claro, tú, A los católicos... Tú ateo. Y los católicos también... En cosas cristianas también lo atacan. O sea que claro. puede que un grupo grande no tenga ánimo adversión pero... No, Dios hay pero mucho, si Hay, hay ah, mucho pero sí, como dijo eh, Guerrero. Hay, hay chisme, chisme. Hay chisme. Sí. Hay, de hay mucho chisme. chisme. Yo oye, diría oye, que claro. mucho. Pero oye, qué chisme este... Está hablando ladio Hernández. Ambos... ¿Tú fuiste católico, Los evangélicos fundamentalista y no, y los católicos, que regularmente los católicos son más comprensivos de la realidad. Bueno, mira, Pero, hay, hay, déjame decirte algo, un paréntesis, escúchame, que tú te vas para Puerto Príncipe próximamente. Pero y este tipo, ¿y de dónde tú te has sacado eh, esa eh, vaina? Eh, a mí me dijo, a mí me dijo, a mí me dijo muy preocupado. <laughs> muy Santiago Matías, y me dijo que él tiene una competencia muy fuerte contigo, porque a ti en Puerto Príncipe te están ofreciendo una emisora para que tú vayas a educar a los van A freírme allá. Te van a freír. Te <laughs> meten una, mira, una goma negra en la... Sí, ¿eh? ¿eh? Es que... con goma que te, que te queman allá. Pero óyeme, tú puedes decir lo que tú quieras. Atención, Instagram. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero para ser cura hay que tirarse de 8 a 9 años en un sí, seminario. Sí, 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 eso hay que reconocerlo. O sea, por menos Mandardia. que haya leído, a veces por más, menos a veces un más. cura, un cura tiene que durar siete, puros son siete años en el seminario. Dos de filosofía, sí. tres de teología. Sí. Entonces, vamos a estar claros, señores. Pre el prefilosofado, cuatro de filosofía, cuatro Exacto. de teología. Y a veces cuando entra por el seminario menor, si son órdenes, son 12. Bueno, Noel, años, no, años. Fuiste ¿Tú, tú fuiste Urata, seminarista, sí. Sí. ¿Qué te hizo salir a ti del seminario? ¿Realmente? ¿Tuviste algún tipo de, el cuerpo, no, 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 de no, no. situación no, traumática? No, 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 no lo llevé a lo personal. No, eh, no es lo que que me hizo no, salir? A Déjalo en A propósito de un estudio italiano que salió, que le han dado muy poco uso. Tú tuviste algún trauma, en ¿no? El no, no ninguno. Yo por me ahí. sentía súper bien, Pero era ¿Tú, un tú tema. Tú vas a explicar ese. Era un estudio, tema con la mujer. Yo no. Sí, tema yo de... Yo no me explicar. meto ahí. Que venga un cura a explicarlo aquí. Ah, pero vamos a invitar a tu amigo. Masalle. Masalle. Mm, bueno. Masalle, por favor. a no caso y venga al programa. Yo, yo. yo, yo Porque bien. necesitamos yo esa investigación lones. que Nosotros... salió italiana. Nosotros necesitamos que usted nos explique no que nos dé una jóvenes. razón de eso. Él. ¿eh? Que quiere ponerse en contacto con la juventud aquí. Sí. Así en 99.3 a los Foques FM donde está la juventud ahora mismo en el país. Sí. Y en YouTube, cuando subamos los programas, ahí es donde está la juventud. O que venga sí. respetuosamente, nosotros le vamos a abrir el espacio para que se explique lo del estudio. Bueno, italiano. este tema lo puede provocar un pero, poquito para pero traerlo Una también cosa, hoy. también yo creo que debemos hablar con las dos oficinas que hay en el Palacio Nacional dos una oficina, oficinas sí una oficina de los evangélicos Ajá. y una oficina de los católicos o sea, no hay, usted, a, entonces no hay una oficina de los ateos no debería existir de ateo ni de para mí ni o sea, de ninguno no, ¿verdad? a sabiendo que el impuesto sale del dinero que nos cogen a nosotros para mí no deberían haber ese tipo de ellos cogen el, el dinero de los ateos de eso los católicos Y de los exacto, cristianos y, igual y se lo pagan y ay, eso no es una función ay, que, yo, que, que es vital para no, el yo no eso, son ellos ellos no. saben por qué tienen esas dos oficinas y eso no es improvisado porque no que, lo pagan ellos ni que pagan no, esas, no pero que igual <laughs> lo que están en las otras oficinas no son ni ateos ni religiosos nada, sí, son pero diversos. entonces pero, tú lo estás pagando también sí pero se supone que se deben estar pagando gente que están haciendo función que contribuyen con el país hay cosas que no contribuyen es que tú no lo sabes pero cuál es la evidencia de que los, eh, los cristianos que están nombrados con una botella y los católicos que están nombrados con una botella no están haciendo O sea, no, función, no tiene, función, tiene ay, función. yo dije botella, se me zafó Tiene botella botella no, funciones, no tiene funciones. No, pero recuerda que. Esas son funciones, pueden tener funciones, ¿verdad? Pero Aunque a ustedes no les guste realicen, no Aunque a ustedes como no para les gusta. Que se paguen con impuestos. No, aunque ustedes no les una plancha, no se escucharon ninguna. Perdón. A ah, ti te gusta escucharlo. Ateo 100%, dime. No, que, un punto eh, o sea, esa persona O sea, esas personas que, por ejemplo, que están diciendo que es, la posición son un vínculo del, del Estado con la Iglesia Católica y con la Iglesia Evangélica. Sí. Tienen funciones. Si tú vas a su oficina, ellos todos los días están haciendo algo. Mi opinión es que, como los impuestos son dinero que nos cogen a nosotros. Esas funciones no deberían existir porque eso no nos aporta nada y eso es privado. La cosa con la religión fuera de perspectiva. Ateo 100% ateo 100% dice que no beneficia nada. Ahora vamos a hablar con ateo 99%. Ateo 99%. ¿Qué tú te opinas? A ti te gusta fuñir Bueno. Mira, tú me, tú me aquí, tú me has dicho a mí, lo voy a decir algo íntimo que te que Yo te dije que estadísticamente. Oye lo que me dijo este tipo. Este ateo. Porque tengo ba, un ateo. Ba, me, me, va Carlos, tirar, me, me va a tirar el medio. Tú eres un ateo. Porque tú me dijiste a mí, doctor, yo no creo en esa pendeja de Brahma. No, no. Yo no creo en musulmanes. No, no. Yo no, no. creo en Allah. No. Entonces tú eres ateo. Pero yo creo en un solo Dios. Ah, <laughs> entonces pues eso no es ateo. No, 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 pues eso no es ateo. No, ahí. Entonces él ¿Qué? es ateo 100% versus ateo sí. 90% Ok, okay Dr. Hey, 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 okay. Hey, okay. Hey. Tú, tú puedes en la posmodernidad tú puedes tú puedes variar y reconstruir, el lenguaje. Es un honor, es un honor. Es un honor para mí, el es un honor para mí que tú me digas Dr. No Chong, no, claro, Chomsky, yo. porque tú puedes ahora en la posmodernidad construir el lenguaje. Yo yo no voy a pelear con la deconstrucción del lenguaje porque estamos viviendo de eso. Pero él no o sea, es. yo voy en contra de esa obra Pero tú no eres creyente. De ninguno de esos no. Entonces tú eres ateo. Pero de un solo Dios sí. Ah, entonces ¿Tú me llamas a Tommy? Entonces el 99% de no, te, te va a acabar tu Don a ti. Yo estoy. Sí. Bueno, o sea, déjame explicar un, pero, 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 déjame un, un, segundo, un momentico. Déjame explicar que se debería okay. pagar ese dinero. Déjame explicar un momento. Claro que sí, eso tiene su función. Yo quiero explicar un momentico. momento. Seguir confundiendo a la población. Perdón. Perdón. Vamos a tomar el orden. Vamos a pasar ahora. Cinco minutos cada quien. Carlos Veloz. Noel de las Rosa. Superateo. Y el ateíto. No, ateo número 6. <laughs> <laughs> el ateíto allí. <laughs> Doctor, yo es no puedo... Más, <laughs> yo, es <risa> el <risa> más fuerte <laughs> de aquí. Doctor yo porque doctor a los ateos no les pongo su nombre doctor usted, los ateos están de ¿Y lado doctor, ustedes su nombre como Richard Dawkins que le dio la numeración yo, vamos arriba numeración. yo que tanto lo respeto usted sentí, no me respeta a mí. sentí que debía haber dicho mi fresco así me mi como, como la esposa tuya no quiere saber de mí Mi familiar tampoco quiere saber de ti porque <laughs> tú, okay. Me okay. tú me haces mucho bullying no pero no se tiren los trapitos al sol no, después, no era, se lo no, digo en serio no no mira eh, te, voy a, te voy a hacer el mismo ejemplo que tú pusiste sobre los impuestos y esas dos oficinas. Aquí hay un ministerio de la mujer y yo no me siento representado y mis impuestos van allá. Tú no el, oh, no siquiera, hay un ministerio del hombre aquí tú no una vena para que mujer. me represente así. ¿Tú crees que un hombre no, de, es 100% la única por de mujer, hombre? La única vena de mujer que yo reconozco es la de mi madre, que fue, que fue que me dio vida. Déjame yo Después, averiguar. Esto. Quédate ahí. No, no, pero el, tú me das cinco minutos y me, y me rompes los lo que cinco pasa minutos, que tú porque te aquí, gusta escuchar a tu, no, a, a tu facción atea, y digi, cuando viene el cristiano a hablar, no, entonces tú vienes y cortas. tú dijiste aquí algo, que pues se yo te estoy poniendo un aquí ejemplo, aquí te pueden demandar, Como, no, 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 se, no, usted acaba bueno, de decir aquí que usted no se identifica con la mujer, no, yo dije que el ministerio ¿Cómo se llama de la esto, mujer, cómo se llama eso, el lo, ministerio el lo, de la mujer misógeno, no identifica al hombre, porque no es un ministerio del hombre, perdón. Los hombres, ¿tenemos algo de mujer? Sí, tenemos algo de mujer. Nosotros Uno tenemos... más que otro. Sí. Wow, esto. 30 es segundos me dice. No. <laughs> Sí, eh, 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 no, él sigue, no. Nosotros tenemos de las dos hormonas: la hormona femenina y el hormona masculina Además, cuando nacimos era muy diferenciados eh, Todos íbamos a ser mujeres. Eh, hasta que la hormona nos dio un poco más de La mayoría de, de los pensamientos que nosotros. ¿Y ¿Qué, qué cromosoma tú llevas? Porque a lo mejor biológicamente se me está olvidando la biología. Mira, esa negación sin ¿Cuál homosexualidad ¿Cuáles son los cromosomas eh? cromosoma que tú, como hombre, tienes? Para ver si tú tienes. No, mira, el XY es lo único que. ¿Y cuáles hace? hormonas? Perdón. tiene la mujer y el no, hombre en, en mayoría la en el... única razón que existe el XY para que la Y haga que genéticamente ahí los vamos, esteroides vamos. sexuales se, se un... produzcan más fuerte la testosterona claro, claro. y maduren ese clítoris de hombre y lo conviertan en pene, Correcto. aunque muchos hombres lo que tienen un clítoris, no un pene <laughs> Pero ya eso es otro punto. Es sí. bueno. Entonces, va, entre comillas, siga planteando su posición. Okay. Pero usted Entonces, a Noel, eh, no él tenía no, la no no, 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 me dio ya, 30 ya, segundos. Ya, okay. Él me dio 30 segundos, porque yo quiero terminar esa idea. sí hay una representación y hay trabajos en esas oficinas, tanto católicas como evangélicas, aunque hay diferencias doctrinales, pero hay una mayoría representativa en la República Dominicana. Claro. O sea, ustedes, ustedes quieren borrar la mayoría representativa claro, no... que está sustentado en la, en la cosmovisión cristiana, la ética cristiana. Claro. Está en la constitución de la República. Está en, en, en la representación eh, bajo la ley educativa. Y ustedes nos, quieren borrar movimos, eso. Estamos ¿Ah, entonces, Cuando tres, ustedes estamos destruyan podridos, la constitución, coño. entonces ustedes saquen esas oficinas. ¿Qué es verdad del dominicano? Son creyentes, conservadores y de sexto en de primaria. En su mayoría. Y de de primaria. Tres cosas han crecido. en República Dominicana. La religión, el narcotráfico y, bancas, y la violencia. Y las bancas. Y, y las bancas y la banca de apuestas. Eh, Perdón, eh, estamos en los cinco minutos del ateo 99%. No, no, ya yo puedo cederle a Noel. Ah, okay. Yo quería simplemente puntualizar. Mira, yo, yo no soy tan extremista hasta el punto de decir que si soy ateo voy a negar los derechos que tienen otras personas que piensan diferente a mí y decir de que lo que se le dé a ellos yo no lo merezco, yo, yo sí lo merezco. Yo no me voy a ese extremo. Uh -huh. Y la religión muchas hey, ¿te quedó veces... Bien esa? No, no, y la religión muchas veces es subestimada por aquellos que piensan distinto, de que no hay un Dios. Yo diría que la reunión, eh, la religión desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, desde punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, de vista psicológico claro. social, de la salud mental y social, sí. le conviene a los ateos que las religiones existan, independientemente de que usted diga, existe Dios o no existe. Históricamente las religiones. No están tergiversando. Un... La realidad humana. No, no, continúa, déjale esos cinco minutos. Malo, y representan Respeta. un poder. Y de alguna manera representan un conducto para el, el control del comportamiento dentro de la sociedad. Eso es correcto. Y se necesitan. Está coincidiendo con el Es que es que una realidad psicológica. Como dice yo soy 99%, uno, esto, yo soy 99 ateo. Él nada más es 99%, ateo, y un... 99 ateo. Eso es una falla conceptual. se la vamos a aceptar. No, es que es verdad. La vamos a aceptar al, al neurocientífico. Yo, eh, eh, independientemente de que ellos estén haciendo nada, ellos, ellos son un poder que también contribuyeron a la toma de, de, del poder. De, de Luis Abinader y del equipo que está ahí de que viene de que se va ah, o, sea, o sea la religión o se usó o sea, so como política es que, también, es que son políticos y tienen que ser oh. políticos si tú buscas es, Antiguo es, Antiguo es Grecia, que somos son, somos son políticos es que somos son políticos o sea todo el mundo hay una especie de manipulación para tratar de que los evangélicos que son seres humanos también con necesidades ¿Sí? Y que no se metan en política cuando lo que ellos hacen es política. Bueno, el 40% que, es evangélico. Lo que yo hago con mi esposa. ¿Y el otro, y, lo que y, yo hago con mi esposa... Y el 50 en mi casa y pico es político. Lo que tú haces con tu esposa... ¿Cómo tú, así? ¿Sí, claro? Que lo que yo hago con mi esposa es política. Es, esa relación que hay de, de poder, poder... Entre mi esposa y yo, mis hijos y yo... Política religiosa. Es, no, política religiosa, no, en este caso política familiar. Recuérdate que la, la religión... Política o dinámica familiar. La dinámica, fam no, pero es política también. De hecho, los franceses y los ingleses empiezan explicando la política a partir de la casa y ven el Estado y las demás instituciones como una extensión de la familia. Eso es correcto. Bueno, de lo, la no, es pasa, correcto. bueno si él? nos vamos la a profundizar, si, no, si pues no, vamos, familia, no, no sí. perdón. Sí. Cuando se nace el estructuralismo antropológico con Claude Lévi-Strauss, mm, él sí. plantea que una cosa son las relaciones de poder intrafamiliares, mm. de clanes y de tribus, y otra cosa es cuando. El ser politicón de la griega, el griego ¿Mm? llega a la polis. Levi no puede no pudo refutar la cultura griega. La política la política se ejerce en la polis. ¿Mm? Claro. Antes no habían polis. Entonces ese criterio lo podríamos analizar en otro programa por mucho más sí, profundo. Sí sí, 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 lo podemos pero, dejar ahí. O sea, el político es el, el el hombre que vive en la polis y trata de regular la polis. y es muy buen tema ese. Es un, es es un, un tema, temazo ese. es un temazo, pero 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 hay que estudiarlo ese tema. Claro. Sí. Eh, si va, eh, ustedes eh, van a venir a hablar ese tema. Es, no, no. Ustedes lo estudian porque Entonces, ese es un tema de no, hombre. Yo le los no, no, allá no, si podríamos no. poner un día y vamos a hablar de los franceses, de los ingleses pero y estudien, de los griegos eh, también. Pero pero estudien. No está bien. okay oíste el audio. Eh, eh, hay que estudiar no, para este tema. Mande, te no, la, mande no, tu día, no, el audio a estudiar. El turno lo tiene Fernando ahora. No, o sea, no, no ha acabado él, o lo o interrumpió él. Que <laughs> eso. No, 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 que termine, Uy, pujando para que antes de eso. ¿Y qué es lo que estamos hablando hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la diferenciación entre la filosofía católica y la evangélica, pero ustedes se fueron por la política, que ustedes son politicón. No, exacto mire, o sea, primero quiero aclarar que yo no creo no, que... No se de debe desaparecer la religión, o sea, yo creo que todo acto voluntario debe ser respetado. Si una gente quiere tallar un tronco y decide rezarle todos los días al tronco, tiene todo el derecho. Claro. Ahora, wow. él, con relación a lo que él dice de que, por ejemplo, los católicos y los evangélicos hacen política y merecen que se le compense en el Estado, desde mi punto de vista es una concesión patrimonial del Estado, o sea, como que nosotros fuimos parte de que el presidente ganara y por ende no merecemos posiciones. El problema es que ese tipo de posiciones, de como yo lo veo, el Estado debe ser solamente para cosas necesarias, porque el Estado destruye riqueza. El Estado lo que hace es tomar dinero del sector privado que se generan ofreciendo servicios y se supone que debe gastarlo para que haya Beneficio una cohesión colectivo. social, pero no debe malgastarlo. Y para mí eso es mal, malgastarlo. O sea, yo no creo que deben existir esas oficinas porque yo no creo que eso sea un buen uso de los impuestos. Y creo que sacar dinero del sector privado para colocarlo en oficinas que tienen empleados, choferes con combustible tiene tienen vehículos vehículo, pero el es que es representativo pero aunque sea representativo debe de haber de todo pero esas oficinas son co son hacen funciones que no o sea no, no, no se ver. justifican <laughs> que se paguen con impuestos pero un, un un minuto te voy a tomar los creyentes y las religiones, las iglesias pertenecen a la sociedad, ¿cierto? Claro, sí. En la sociedad se hacen debates, ¿cierto? Uh -huh. El Estado eh, o el gobierno, no el Estado, porque el Estado somos, somos todos. todos. Uh -huh. El Exacto. gobierno necesita una asesoría que venga desde esos sectores para ellos tomar decisiones lo más efectivas, porque ellos forman parte también del estado Exacto. de la sociedad pero que la sociedad completa no también. es religiosa señor no no es religiosa pero es una pero, parte pero la mayoría sí fíjese que las oficinas que hay allá solamente hay dos en, 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 los monopolios solamente hay dos pero no las otras cuántas oficinas hay allá en, en, exactamente. En, 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 en ese edificio hay dos oficinas. No, no, ¿cuántas oficinas en sentido Al, general? Cualquier cantidad. Y ahí ahí están todas las personas que piensan Pero de servicio, señor. Exacto, eso es un servicio. ¿Cómo va a ser un servicio enajenar a la gente? Eh, bueno, pero bueno, pero ese es tu posición. Pero eso es de tu perspectiva. Pero venga acá, no, pero no, venga. Ese es, ese es tu perspectiva. el favor. Perdón, controle. Perdón, Eladio, esa es tu posición 100% atea. El 99% del ateísmo no crea así. no pero yo lo que digo es con tanta deficiencia que con, tiene este país tanta cosa que necesita con un sexto la, la de mejor primaria, la mejor con... manera de gastar el dinero o sea aquí los niños no tienen educación las escuelas se están cayendo tú sabes cuál es el presupuesto de esas oficinas? hay hay mucha mucha carencia en el no, sector salud tú un sabes cuál es el presupuesto mismo. de esas oficinas eso es, eso es muy qué poco, hace no? yo estoy de acuerdo cuál es el presupuesto de, de esas oficinas que tú dices todo ese dinero se va a esas oficinas Oye, donde hay carencia de otras cosas es porque cada ministerio maneja su presupuesto el presupuesto sea poco si tú te pones a sumar por ejemplo la a si la la norma de los capellanes militares, Lo, las contribuciones sí. que le da el Estado a través de fundaciones a instituciones. Ah, religiosas, el concordato y esas cosas. Las oficinas. Que... La gente con cuotas que tiene que nombrar. O sea, eso es solamente una pequeña porción de mucho. Pero ese con ese mucho, cualquier cosa que se haga de un Politécnico beneficiaría mucho más a la sociedad. Concordato. Sí, o sea, no, no, no. Me ¿Cuánto paga, por clave? ejemplo, el concordato? Ah, que es un gasto Perdón. Religioso. Sí, sí, perdón, vamos a ver. perdón. Eso es histórico. ¿eh? Ateo 99% pero, pero católico, de fase cristiana. No, también. usted. Yo quiero que usted se la juegue eso, porque usted viene aquí a, a decir cosas valorables, no nada más está eh, como con una pancarta. Bueno, yo te como, hablo, yo te hablo en función ¿qué de la historia. Es el, 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 usted como cristiano, sí. creyente en el único Dios. Por lo tanto, 99% ateo. Te la compro. Me está la bien, compra. Él bien. es cristiano ¿Qué de una parte? opina el cristiano sobre el concordato? Cristiano evangélico el que bueno el, el evangélico entiende la no el adiós son cristianos sí pero los cristianos pero los cristianos el doctor es que, da, se dividen dos cristiano no protestante no y cristiano católico no no deja lo que me decía no importa no importa, yo sé que la adiós... de esa Y de esa denominación de los evangélicos hay como 26 denominaciones. Ellos no se ponen de acuerdo y quieren convencer a la gente. No, perdón, eso, no eh, eso es un perdón, error. Para el eso, es error el odio, eso es un para error. Odio, odio. Ah, eso es odio. Para eso es un, odio. un error Pero ese odio, la verdad es odio. Para el odio. Pero la verdad es odio. odio. Verdad es odio. No. Hay la verdad, el crea odio. Sí. El la cuando verdad, se dice, la el el adiós, cuando, puede, crea sí. odio. Cuando yo te escucho hablar, Eladio, yo me preocupo porque yo te tengo tanto aprecio y amor en Cristo. El chantaje que tú yo te no lo quiero guárdate, que te vaya a subir la presión. El, el, deja que yo explique lo del dato. Okay. ¿Tú crees que es un chantaje cuando él te dice que te ama? Él sabe que sí, él sabe Pero no me puede amar porque él y yo no tenemos ninguna relación cercana en términos de intimidad para él amarme. Pero tú eres una criatura de Dios. Es amor filial. Ese es el concepto de mago. Déjate amar. Déjate amar. El adiós, déjate amar. Tú eres un ser humano que necesita... Ustedes hablaron de eso los otros días y esto lo explicó muy bien. Mira, mira lo que pasa. ¿Cómo lo vemos? O por lo menos hasta dónde... Eh, yo he podido compartir ese tema con hermanos de nuestra facción. Organízate okay. después de esta pausa y tú vas a decir cuál es la posición de los cristianos protestantes con, relación a con respecto al concordato que es parte de esta dinámica de filosofía, sí, claro que sí. <coughs> de la estafa del dinero. Claro que sí, claro que sí. Concordato según la visión de un cristiano protestante, Carlos Veloz. Mira, es, es que el concordato tiene una base histórica y, y una coyuntura eh, en función de lo que se estaba viviendo en la era de Trujillo, básicamente, y todo lo que se generó ahí: la Segunda Guerra Mundial, eh, el crecimiento de, de la filosofía comunista, el, el miedo que, que tenían países conservadores sobre esa expansión. Eh, de esa filosofía política, y entonces el concordato se. Va, vamos a decir que el Vaticano, viendo todo eso, fue a proponer estas cosas a los países para proteger primero su patrimonio, porque en países donde entró el comunismo, la filosofía comunista, comenzaron a perseguir eh, las facciones religiosas. O sea, ¿qué hizo el Vaticano? Proteger en, en, en base a que a un acuerdo estatal porque el Vaticano es un Estado, es el Estado Vaticano. Sí. Un acuerdo bilateral con otros países, un acuerdo que, que tiene que ver básicamente con... O sea que por si llegaban los comunistas, las propiedades... Sí, que eh, daban de... quedaban protegidas, quedaban protegidos sus sacerdotes, quedaban protegido lo, el patrimonio eh, católico romano que, que bien, había sido desarrollado durante, miles, durante esos dos mil años. Ahora, en la visión de mi facción, nosotros no le vemos sentido al concordato realmente. No le vemos sentido porque era una coyuntura histórica en un momento, ya nosotros estamos viviendo en una posmodernidad en donde se respetan eh, el, el derecho de Estado, el derecho de todo, lo, derecho de todo. Está, está plasmado en la constitución, luego de la muerte del, del tirano Rafael Leonidas Trujillo, entonces vino ese proceso de crecimiento eh, de la democracia, vamos a decir así, con la, nuestras debilidades, obviamente. La muerte, no, la matada del tirano. O sea, el, el ajusticiamiento. Para ponerle un término bonito, ¿verdad? que yo no comparto la muerte en ningún sentido. Pero bueno, ese es el punto del concordato. Ahora, ya la diferenciación doctrinal histórica... Doctrinal. Entre doctrinal, que es lo que tú dijiste al principio, sí. los chismes, ¿verdad? Sí. De una facción a otra. Ya eso es una postura histórica que viene basado en el desarrollo de cómo el cristianismo se fue expandiendo. Y desde una visión política religiosa que... Los cristianos evangélicos no aceptamos a ese nivel, o sea, al nivel en que se, se estableció desde Constantino hasta el día de hoy, esa, esa, esa conexión política. Sin embargo, la misma reforma protestante de los evangélicos pasó por ese proceso porque ellos eran católicos, la mayoría de ellos eran, eran católicos, habían salido de esa filosofía católica y ellos iban... Eh, haciendo esa esa metástasis, ¿no? O esa transformación, esa metamorfosis, metamorfosis. En, en el en, el, en, en función está, de está, en, en función de lo que ellos iban aprendiendo, recuerda, está, y con esto cierro. Está recuerda. fracasando la fe católica y en está el mundo, pasando al en cristianismo. El, en el mundo sí. Wow. En el mundo Bolsano, sí. Eh, Europa Europa Europa, Europa bueno, el A Vaticano decir, está el haciendo todo todo lo ese, posible e, por mantenerlo ese, ese. Es está fracasando los que salen de la Ese iglesia católica lo, puso, se lo pusieron los evangélicos en, en Brasil sí pero eso, eso, viene, eso viene desde la reforma protestante el invento con eso, Wittenberg, el de peligro la imprenta que significa y la entre los dos espérate la eso viene desde la reforma protestante eso viene también a través de la invención de la de la imprenta con Wittenberg en Alemania y entonces la libertad religiosa y de estudio de la Biblia, aunque eso no significa que muchísimos charlatanes y muchísima gente con muchísima ignorancia no se preparó para eh, poder hacer, vamos a decir, una parte académica de la Biblia. Yo te estoy hablando de católicos que fueron bien formados, como Lutero, Calvino, que venía de una familia católica, Calvino, Swinglio, Swinglio también, que tenía esa, esa como visión. gente que se prepararon en seminarios católicos por muchos años, que, que manejaban tres y cuatro idiomas y que ellos asumieron una visión histórica para decir es que hay mucha doctrina católica romana que no se corresponde con lo que dice este texto, pues se supone que es el texto que nosotros debemos eh, dedicar nuestra plena confianza, en términos filosóficos y académicos. Entonces ahí viene la ramificación de doctrinas que la iglesia reformada, y de ahí toda la iglesia evangélica, eh, no acepta de la estructura ortodoxa católica romana. Bien, eh, es lo único que existe en el mundo. La interpretación de la Biblia. O sea, no, no sé si todo lo, que, lo que usted me quiere preguntar es si una gente debería basar ese texto como algo. Como todo, como el todo. Exacto. El redactado único. por un ser omnisciente, o sea, que lo sabe todo. La realidad es que, por las evidencias que hay y por lo que <coughs> dice el contenido. Mi opinión es que eso perfectamente pudo haber sido escrito por gente de esa época en que el texto se publicó. O sea, sí, sí claro. Si no, ahí no hay nada que, que para ese tiempo pueda ser visto como algo que era impos imposible de saber para esas personas. Y creo que debería ser tratado como un texto más, un libro igual que como se trata la la ilícita. Pero no, como lo tratarías como tú? Yo lo, lo trato con mi fe. filosófico. Yo lo claro. Exactamente. Yo lo trato con mi fe y tú lo tratas sin tu, con la fe tuya, no tea. Y no él, que, que, que pasó por un seminario católico, sabe que los católicos lo tratarán con no, su exacto. No, exacto. Cada, cada quien lo no, trata como quiera. la, la. bueno, tú eres católico. Bueno, o sea, no, a no, mí el, tú eras católico. La, o sea, tu fe era católica, a mí me trae curiosidad. qué eres católico. Carlos, a mí me trae curiosidad. ¿Qué te trae curiosidad, Héctor? Por favor. A mí me trae curiosidad los años de Noel en el seminario sí a mí también realmente no como que no nosotros nosotros no entra... ¿pero por qué no, te trae no todo lo contrario tú sabes la cantidad de intelectuales que salieron de seminarios de los seminarios y científicos y que salieron científicos de ahí eso, lleva, eso, de eso lo reconocemos lo evangelio pero también. en tu caso del de paso de el seminario a la psicología Por ejemplo, yo tengo un amigo también que wow. no sé si está muy traumatizado que es eh, este muchacho que trabaja con nosotros, ¿tú te acuerdas? Ricardo Nieves. Que él, pero ¿cómo eh, traumatizado? Eh, por no el amor sé, de Cristo. Bueno, él pero, pasó también de... de él fue, él fue eh, monaguillo Uno de los hombres más preparados para mí en República Dominicana es, es Ricardo Nieves. Por eso digo, también pasó por el seminario. Sí. Pero no terminó. A veces no parece católico y a veces parece muy cristiano. Él es eh, cristiano siempre. Él, no, él, él tiene un no. eclecticismo extraño él, para mí, pero él, es una tiene, estrella. él tiene un caos en esa cabeza. Hay un, hay, interno hay, o sea, él grandes. tiene el dios él. caos ahí. Él tiene un caos muy grande en la cabeza, pero un día yo quisiera que tú nos dieras la experiencia porque nosotros hemos tratado estos lunes, atención a, 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 al público. Esto es filosofía y Esto es y filosofía historia, y oye. religión los lunes y va a ser una vez al mes que vamos a tener estos encuentros para que no comience la gente a hablar pendejadas. Pero a mí me gustaría tener un sacerdote o alguien que por lo menos haya cursado como... Yo, como yo te Noel. traigo a Masaya, yo tengo un grupo ahí de, de doctores católicos. Pero yo quisiera y, que tú lo trajeras, y, y, yo quisiera y, y, y que... Vamos a hacer la invitación, sí. El esfuerzo. Yo haré todo el esfuerzo. Sí. Haré, a, 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 todo yo, he ido, yo he ido a conferencias de Masaya y es, es, es brillante. Pero claro, es que antes de Masaya ese seminarita, ¿tú sabes qué era? Profesor. Santa Teresita. Sí, del colegio claro. Santa Teresita. Ahí fue porque colegio. tú estudiaste, tengo pues, entendido. Ahí estudiamos nosotros. Ahí ¿Y estudiamos qué te pasó. Esto? Manso y cimarrones. ¿Y, ¿Y qué te desvió? No, te no. Pasó? El Santa Teresita era un colegio antitrujillista y de corte en izquierdista por muchos años. Ahora es muy cristiano. Ah, evolucionó. El Santa no Teresita evolucionó. Tema, ¿no? Es el negocio. El Santa Teresita el evolucionó del jodido ateísmo y pasó. Al un colegio ateo utilizando Una estrategia mercadológica con el nombre de Santa Teresa Oye, Santa esos ateos no son fáciles Santa No, no claro. lo que pasa ¿Santa es que era Sí, como tampoco es fácil La, la Pucamaima, ¿verdad? Eh, que ahí hay un edificio <laughs> nuevo sí. Como tampoco es No creíble El, el colegio Salle, Que tiene dos manzanas como no es creíble también bueno, pero el de allá abajo de, de la independencia, hágame el, no si el favor, El comunismo nunca se va Déjame a ah, si ah, el el No, perdón, perdón, perdón. Si, no, no, hubiese, si no hubiese sido por esas estructuras católicas que, que, que la estudian gratis en este país no gratis, que no tuvieran, no tuvieran sexto de primaria, tuvieran sí. primero de primaria. Que estudian gratis. Tú ve, ve a la Pucamayma y pregunta cuánto cuesta un La patrimonio más cara de este país. Muchas gracias. ¿Pero qué tiene que ver eso? con muchas cosas porque ustedes hacen defensa bueno, ah, eh, de, 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 de la bondad de, del cristiano sí, de verdad Pero un mi la mira las universidades evangélicas son mucho más baratas mira oxford oxford cristiano harvard cristiano te sigo diciendo be, todas las universidades fundadas por cristianos. ¡Ve y estudia No vean no no con esas pero palabras, pero Los profesores, los profesores. Yale, judío, 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 cristiano. <laughs> Yale, judío, cristiano. Lo sabe, él lo sabe. Pero los profesores no. O sea, que los no. No, no, tú acabas de meter la pata, papá. Como la pata? Usted sabe muy bien que el 99.8% de la sociedad inglesa de científicos son ateos. Sí, pero ese es de la comunidad. No, sí, ya lo dijo. No, pero bueno, ese es de la academia. Resulta en Oxford y en Cambridge el, el 87 que... de todos los científicos del mundo son cristianos. ¿Tú me mentira estás hablando eso, de? una porción que domina la academia? O sea, tú me estás hablando mentira, de un no. no, no o sea, no no es. edificio. Oye, ah, qué lindo. Qué él, lindo. Me está hablando, ¿Él me está hablando? de un edificio no donde no, hay 100 científicos? ¿Dónde lo busco? ¿Y el 86 son ateos Dame la fuente donde puedo encontrar eso. ¿Tú fuiste que fuente. Perdón, perdón. Ah, que lo Carlos tiene. Veloz, usted fue el que puso el tema, no yo. Usted dijo no, el que audio, Oxford y el Cambridge audio. son cristianas y lo único que no hay en Oxford y Cambridge, oh, el 99% de los científicos ingleses reunidos en la Real Academia de Ciencia Inglesa, son ateos por, claro por, por la hegemonía sí. del materialismo mire, doctor, mire, a mí me gustaría <laughs> por referir... la hegemonía del materialismo a mí me gustaría referirme también a un tipo de argumento que hace Carlos que como un Apologista. punto a, un pero punto yo favor no es a debatir a favor con todo su derecho de que por, él dice no que la, todas las universidades fueron fundadas por cristianos y es falso eso. pero si uno se pone a pensar cuando en una sociedad se produce una, una hegemonía cultural que todo el mundo pertenece a un culto al estado a una religión todo lo que se haga se va, va a ser por ese grupo, por decirte bueno, algo. No tenemos la culpa si no sido de que los ateos no hayan, sido, eh, óyeme, no hayan pero, tenido preeminencia en la historia. Si, si es Nunca esa tuvieron lógica. una cultura, no tuvieron una civilización, no han fundado no universidades, conté, señor, ni han fundado señor, colegios, mire, pero mire, si, lógica, si es con esa lógica. Hace 200, 300 años, ¿cuál era el porcentaje de ateos que había en la sociedad? Ninguno, no había. ¿Por qué? ¿Qué los pasaba? Quemaban. Primero, no, tú no tienes eso. Primero, tuta, los, primero, quemaban, los primero quemaban. Primero, había menos... No, había los ateos menos, no, no salían con eso. Se, se quemaban, eran personas que tenían distintas eh, doctrinas eh, con eh, respecto eh, al eh, eh, cristianismo. Quemaban oye, quemaban a la brújula, Habían, habían Primero, había, ahora Esa mismo hay religiosos. más evidencia para no <laughs> ser religioso. Antes. Había menos evidencia a todo la el mundo. A todo, había menos ciencia, se sabía menos. Y gracias al cristianismo. eso había un incentivo muy grande. Que era eh, no. O sea, la pena de muerte para las personas que no que pensaban diferente. Entonces, todo lo que se hizo en el en el periodo donde había una hegemonía cristiana, lo, lo, necesariamente lo tenían que hacer cristianos. Eso no quiere decir que porque en ese momento se fundó por cristiano, eso es gracia, el cristianismo. Pero eso lo fue... que yo no entiendo, lo que entiendo ha hecho es, que es que yo no entiendo, el mira, el tema no era ese, pero yo nunca voy a entender la queja de ustedes. O sea, ustedes se nutren no, no hay... del cristianismo. hay queja. Ustedes se educaron con, con, con el proceso de que los cristianos establecieron el método científico y la libertad de, de, de conocer. Cuando no, estaba no, secuestrado. No, no, usted, 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 ustedes, ustedes no tienen civilización no, no, la es, ustedes no tienen, Ustedes no fundaron universidades. Entonces no, van perdón, a las universidades fundada por cristianos y se quedan de los perdón, cristianos. Perdón, yo no entiendo esa parte. Perdón, perdón. Yo creo Dios, que tú estás. Es culpa de nosotros ah, eso. Yo creo que hablo, tú estás en un discurso. Qué deformación. No, no sí. ahí, viene, ahí viene el protector. No, 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 espérate. espérate. Ahí viene el superhéroe de ustedes. No, 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 no. Perdón, perdón. El neoplatonismo que indujo el pensamiento de. Tu amigo San Agustín San Martín, y San Anselmo. Y después el neo-aristotelismo que maneja eh, Santo Tomás de Aquino. El método, claro. No le daba ni por los tobillos en esa época a la ciencia que se hacía en el Medio Oriente. Donde el cristianismo ni siquiera tuvo la capacidad de entender el concepto del cero. Y es el concepto. El cero, el cero, el cero es cero. hindú, Héctor. Yo te, el, lo, he, no, no, yo te me, lo he dicho varias veces. Los hindú estaban allá lejos y lo cogieron los árabes. Lo que lo tomaron fueron los árabes. Entonces, pero se, perdón, es, perdón, y los perdón, babilónicos ya lo tenían perdón, antes que los árabes. Y usted se tiene que leer el libro de Noam Gordon, el médico, para que se dé cuenta que las universidades Maimónides y Averroes, en esa época, en el año 1200, estaban muy por encima de la ciencia que tenía acumulada, escondida. Y prohibido. ¿Cuántos siglos es esto? Los cristianos. ¿Cuántos siglos fue eso? 12 o sea, siglos. 12, 12 siglos no, no. de serlo. Una, falacia de, una no, falacia de anacronismo. No, Héctor. la falacia 12 esto. no. Esto, está, fal secreto. Tú estás poniendo Maimón y después. Perdón, no, esto. No. Maimón y Aberración del 1200, los dos. Exactamente. No, los o sea, 1200, es mucho más, es mucho más anterior esto, eh, no, esto. No, no, no. Esos 12 siglos que yo te estoy planteando. No, no Vamos a decir 12, son 9 siglos. Desde el 300, cuando el asesino Contatino no te que mató a Teliba. No te quito esa parte, se secuestró la ciencia. Se secuestró eh, por 1500 se se, años. Se secuestró la ciencia. Mientras que los árabes en ese momento. Digo, la interpretación. Estaban, porque siempre a, se estaba, hacía medicina, siempre no, se hacía. No, todo. no, La interpretación. señor, estaba, estaba prohibido. No, no, no. Se hacía si una medicina. Completamente amarrada. Bueno, no, él debería defender amarrada, esa parte porque no, no, no él es católico. No, amarrada, no, no, no. Porque yo a los católicos no, no, no. A, a lo católico, Papa, católico yo no, lo pongo no tan de creón, católico, pero El Papa no católico. El Papa le ha pedido perdón por todo eso. No, años pero, no de por, sí, pero no por eso. Bueno, es que la Inquisición tiene otro matiz. Eh, la palabra secuestro es que yo cuestiono a ustedes. Exacto. No es exactamente secuestro lo que sucedió ahí. ¿Y qué pasó? No, porque sí había un grupo que estaban desarrollando la no Lo estaban así. haciendo no sí, no 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 podías mire. poner la mano sí. en cuerpo humano, sí. no podías que no no a no 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 a Irán. <laughs> Y a Teherán, no, y lo no. que es Teherán sí, ahora, sí, no, a estudiar. Sí, no, no. pero tú, entonces, ¿cómo se desarrollaron los planteamientos físicos de Newton, Oño, de Copérnico? En exactamente. Europa, antes, todo todo en Europa. Que... Pero no era por... Sí, no era. pero oye lo que pasa. La burguesía europea. Es que ellos quieren... Mono, Bruno. Perdón, lo que quiere hacer Carlos Exacto. es... Copérnico. Mol, perdón, Carlos, Copérnico. tú lo que quieres es monopolizar... No, no, que es que tú no me lo tiras a mí. Pero es que le o sea, da Media... Mira cómo tú lo llevas suave, Romero. No, Carlos. Es la facción calo, calo, de mujeres que tú no Carlos, Carlos, espérate, espérate, Carlos. Tú no puedes monopolizar al cristianismo y decir que la ciencia sale del cristianismo simple y Porque es la verdad. No, es esa no es la verdad. Ciencia, no, no tú no puedes borrar la historia. No, déjenme hablar. del ateísmo. Vamos a racionalizar. del ateísmo. No es que tú digas que no es verdad. Vamos a poner el punto. El punto es que durante la Edad Media. La realidad del hombre giraba alrededor de Dios. Sí, eso es y, sigue, y sigue Entonces, girando. Y sigue girando. Bueno, después de Descartes la cosa como que cambió un poco el mundo. De, no, Descarte. De, pero Descartes perdón, nunca sacó. Descarte nunca sacó la existencia de Dios. Lo que hizo fue, a través del movimiento de la reforma, poder conceptualizar de manera distinta lo que se leía y lo que se investigaba. Perfecto. Por, incluso Descartes, ¿tú sabes lo que hizo Descartes Se fue a la, a la parte de los países que eran reformados, que estaban teniendo esa amplitud de poder establecer el conocimiento de la naturaleza de manera libre. Cosa que los jesuitas. En la academia lo tenían. Yo no quiero utilizar la palabra secuestrado. Dilo, pero ellos pero, eran los que manejaban pero, esa pero, parte. Pero, pero, pero sí es cierto que Descartes fue la punta de lanza. De ese ¿Por qué tú crees que Galileo Galilei peleó con pero, él, los jesuitas? Pero, pero, pero sí esa esa parte sí sí es cierto. Aunque él no le da una estocada de manera directa al tema de. Bueno tú de eres la un religión? católico honesto no, por eso, Exacto. porque yo no puedo. Eh, tú no puedes ir en contra de eso. Eh, no, y el Papa fue no, un católico no, con sí, esto, te está esto manipulando. No. Porque ahí yo estoy haciendo un poco neutral, porque tú no puedes acusar que René Descartes estaba al servicio de los planteamientos de la Iglesia. Exacto. Sí, Pero tampoco sí, tú puedes. Él, él se decir, fue en contra. Como dice Galileo claro, Galilei, se fue en contra. De que de que la ciencia nació del cristianismo. Pero, pues, la la, ciencia la, el verdad. método no, científico eso, es sí. El método científico sí. Sistematizado sí. Del choque sí nació. No, perdón, es que el cristianismo lo único que hizo fue seguir a Aristóteles y a Platón, señores. Pero Platón, esa gente no, eran religiosa, no eran ateos. Sale Pero de... él me va a traer religioso para darle la razón al ateísmo. Eso, 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 no, eso no, también no es que yo yo estoy de religioso. Mire, yo lo que diría es que Platón la nació religioso. A pesar de la religión, o sea, porque la, la religión solamente permitía la. hacer ciencia mientras tú no te contradecías con ellos. Por ejemplo, Galileo ¿La tuvo la que retractarse de. De que la tierra giraba alrededor del sol, porque simplemente los católicos se negaban a mirar por Era su Era una mala interpretación. Se, negaran, se negaban. La iglesia, la iglesia, se negaban a, a. mirar por su sabía que Agustín de Hipona no creía eso. Pero claro. igual. Siempre hubo una traba, o sea, tú puedes tú puedes, pero tú sabes Nosotros quién es investigar, de ahora... pero tú nunca puedes contradecirnos, si tú no sí, contradices, no católico, sí, ahí vamos, ahí Entonces, vamos, fue a pesar de la sí. de la restricción. Si no había habido... no, no creía eso y era católico. Está bien, pero es que no importa que esa, no importa Mira, lo que creía esa gente Newton, por ejemplo. Era lo, católico. Lo que él descubrió, pero lo que él, la, por lo que es importante no tiene nada que ver con religión. Él era católico y todo el mundo lo era. En ese momento todos somos eso religiosos. No, pero eso no quiere decir que su contribución tenga que ver con el, con el cristianismo de hecho la mitad de lo que le escribió eran profecías eh, eh, Newton era un una gente que, que era le, místico también exacto claro. era también alquimista que alquimista, trataban de sea. convertir Pero eh, eso era algo personal pero cuál es su trabajo que fue importante el que no tenía nada que ver con religión el que era evidenciable y que era, el que era porque pues, es la, la naturaleza te da bueno, un fenómeno ahí que ahí te es que lleva está, a reflexionar ahí está el problema, y a porque, filosofar porque nosotros cuando tenemos una posición queremos sacarle todo lo bueno que tiene la otra posición y asumirse la de nosotros. Eh, muchas cosas de las que hizo Newton la hizo en ese contexto. Y el problema era la divulgación que no Eso se podía es correcto. En, ese, en ese momento. Y algunos no eran tan guapos como fue Giordano Bruno. Y se retractaban como lo hizo eh, Galileo Galilei. Pero seguían escribiendo. Y seguían desarrollando. Y todo lo que nosotros tenemos hoy en la física, en la matemática. Fue en esa época, no de la primera eh, eh, Edad Media, sino sobre todo al final, que se fueron desarrollando y estaban ahí. ¿Qué hacían ellos? A veces escribían con seudónimo y lo, y lo publicaban lo que eh, lo publicaban exacto, con oculto. Con otro, no, es cierto que había una restricción en esa época. Y que, ¿De quién? ¿De quién? No, de parte de la iglesia. Yo estoy de acuerdo. Noel, con eso. ¿Tú sabes por qué la, igle no, no, ¿tú ¿sabes por qué la iglesia él? establecía restricciones? ¿Tú sabes por qué? No era por, no era por la experimentación en sí. Era por la conclusión sobre la base de la experimentación. Que no, sí, ya... Bruno de, de, tenía una observación del universo y luego él concluía diciendo: hay <coughs> múltiples mundos. Sí. Cosa que la iglesia en un momento, y en ese, en ese entonces los jesuitas que maneja y los jesuitas son fuertes todavía, hoy día, ¿eh? sí. cosa que la iglesia, sobre la base filosófica de su reflexión, decía, no, esto va en contra de nuestros dogmas. Plantealo de otra manera, lo mismo que hicieron con Galileo Galilei. Es la misma situación que se está dando ahora. Oye, País. ¿con qué? Perdón. Oye, ¿con qué? Hace 400, 500, 600, 1000 años, el problema era que si el sol era un dios, era una luna, o si la luna era el sol. Todo esa pendejada. Es correcto. Pero eso ha ido cambiando. Ahora el grave problema. No, los, judíos, los judíos siempre lo han mantenido. El grave problema. Los judíos nunca pensaron así. El grave problema al cual se va a enfrentar en los próximos vamos a llamar 500 años la religión es el concepto de los extraterrestres porque entonces sería eso tiene entonces que ser un tema de eso. una teoría de que cada planeta tenía su Cristo y cada planeta tuvo su su Mahoma. no, no. Ah, no nosotros 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 los evangélicos entonces, tenemos una conceptualización perdón, de ese tema perdón cuando aparezcan como hay, porque no, han, los aparec hay, han, apare han aparecido, han aparecido. Lo que pasa es que nosotros le tenemos el concepto que nosotros no, entendemos. No, pero yo no, yo no voy a no, decir que han de aparecido. Eso. Pueden aparecer hoy, nosotros es, es, no vamos a cambiar nuestra forma de ilógico. pensar de que Cristo es nuestro Salvador, de que Cristo es murió por ilógico. nosotros bla, 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 y, de, y, de hay, y de que hay años repitiendo la misma vaina. Ah, bueno, pero es que ese Perdón. Yo estoy introduciendo este tema porque va a, va a ser un tema Más que no adelante, vamos a tocar aquí. El problema de la vida en otros planetas, lo cual es lógico. Sigan buscando. Que exista. ¿verdad? Sigan buscando, sigan buscando. No, claro. Así decían, sigan buscando el sol y sigan buscando lo demás. No, el sol siempre se ha visto. Ah, no, 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 pendejo. Doctor, usted, pendejo por eso pendejo, lo creen como Dios. tenía tenían 1200 años diciendo que la Tierra, todo no, giraba alrededor nosotros de la no, Tierra. Quizás no sí, es eh, quizá no, no, el no, de la Rosa que viene pendejo, no, de ahí. Pendejo, óyeme. Uh -huh. No, perdón, perdón. Es Noel que viene de ahí yo Perdón. No. 1200 años, de la Reforma. 1200 años pensando que la tierra giraba, todo giraba alrededor de la tierra hasta, hasta que los eh, científicos no agustín de Hipona ni ninguno en esa no. época pensaba eso. Nicolás eso es un eso. Mira, tú sabes, mira a, a Ricardo Nieves yo le dije en un programa que y él, y él me dio la razón porque él entiende de dónde viene esa, esa conceptualización. Es, un, es una conceptualización babilónica Pero del politeísmo babilónico. Eso no viene de los judíos ni de los cristianos. Eh, eh, Carlos, ahora no. que hay un sincretismo que la Iglesia Católica Carlos. abraza todo lo que le ponen por delante, Carlos. que nosotros no estamos de acuerdo y es otra cosa. Es difícil uno entender el fenómeno sacándolo de su contexto y analizándolo en el presente, olvidándose lo que estaba pasando en esa época. Sí. Cuando el doctor estaba hablando ahorita, él iba a decir algo. yo iba a decir, No, él me, él, me, él, me, él me torpedea, pero él, él tiene derecho a torpedearme una vez al mes. Porque estos programas, estas porquerías de programas que están saliendo, van a. Es que no te nadie gusta que te llegara, digan. Donde no nadie te gusta está que te digan nada, la, la historia. Una no? Vez. Carlos, no, no, no. no, no, hombre, no hombre, Carlos, tú lo yo, que quieres llegar es Carlos, a un a, Carlos, yo te quiero de gratis. No porque Dios yo, me dice yo, que te yo, quiera. Y yo, y yo, también. yo te quiero de gratis a <laughs> ti. también. Como quiero a. A, a, a mí no me, me mete en tu asunto. A mí no me mete en tu asunto. Pero yo te quiero de gratis. Qué vaina. qué tiene derecho. Tú tú quiero, yo no tengo derecho a tener. Tú lo quieres, pero sí. lo va a tener en, Oño, de, en de, Mira, yo. querer. A propósito de humanidad. Hay que. A propósito trauma. Tú tienes que decir algo. Sí, pero no, no. Pero déjamelo hacer lo libre. Perdón. Mira, mire el Atención, YouTube. Tanto el psiquiatra como el psicólogo. El verdadero psicólogo. <laughs> y la, y la dice, espérate, dice que te dejes querer. Sí, déjate querer. Déjate querer. Un poquito. Eso un no poco. merengue. Que suena déjate así. querer, una salsa. ¿eh? Una salsa. Una, una, una salsa. Eh, eh, antes de yo marcharme, quiero agradecer profundamente, primero al equipo, porque todo nace del equipo del recetario. Eh, las diligencias que hizo la doctora eh, Lidia 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 Soto, Soto Guerrero Lidia Soto Guerrero eh, más guerrero que Soto. De ayudarme con una situación que tenía mi madre. En ese momento, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero Ay, hay papa. cosas que te, se te complican. Así es. Así es. Y, y hay uno de nosotros aquí que dijo que el dinero resolvía todo en un programa por ahí. Wow. Ese día yo tenía el dinero. Qué superficial, ¿eh? Yo tenía el dinero, pero no tenía la solución. Y llamé al ladio, el ladio llamó a Lidia, Lidia llamó a una doctora y ella llamó a otra doctora hasta que me resolvieron una situación de vida o muerte de mi mamá. Ya la vamos a tener 20 años más, gracias a Lidia Soto, a Eladio y al, al equipo acá. Eh, ya, ya mi mamá lo que necesita es un electricista y un mecánico. Sí, para la rimia, lo, sí, para la rimia. Un marcapazo Un Para pa ya. Entonces yo, yo con esto, yo tenía una idea, pero te, tengo un compromiso ahora para, para yo irme. Pero lo que la iglesia fue ayer, no esa soy. hegemonía que tenía. Va a ser lo contrario entonces. Las posiciones de la iglesia van, van, a ser, a, van a ser opacadas por el nuevo mundo que se está construyendo. No, y el, el nuevo Dios. Pero, pero, el nuevo mundo el, que tiene ya Dios, 400 el... años en, en, en no fervor. Si sí, desde, sí, sí, desde el mil seiscientos cincuenta. Mira, esto el... cambió. Está el Dios, cambió. el Dios... Vámonos el, a una pausa. El Dios Mercado, ese sí es el Dios. Es el nuevo Dios. Es el nuevo Ese Dios. es el nuevo, nuevo Dios. Pero ese funciona. Cuando uno escucha un programa, ¿no? Y tú tienes una hora escuchándolo y dices, ¿y de qué fue que hablamos? Sin embargo, tuviste atento. Eso pasa en todo. Pasa con la ciencia, eh, donde uno quiere buscarle un sentido a las cosas y se da cuenta de cuando solamente se enfoca en un solo sentido, el mundo es fractal. Es fractal. Es claro. fractal, hay mil sentidos. El programa de hoy, el programa de hoy, no es más que un ejercicio que vamos a hacer todos los meses. Todos los meses. Y ustedes dicen, no, pero que caen en el mismo tema. Sí, señores. Cuando hay un programa de ciencia, en el medio de 500 programas al día de chabacanería y de tontería, de farandulería, de política o de religión. Nosotros tenemos que tocar diferentes temas. El científico no se puede apartar de su fe o no religiosa. El científico no se puede apartar de la realidad real que es el mundo y este mundo que vivimos vivimos todos entonces estos ejercicios que hacemos en traer personas creyentes de un dios y personas no creyentes de ningún dios porque en eso es que se basa y Carlos inteligentemente me dice la deconstrucción del lenguaje bueno es que para para este programa estar ahora mismo en Afganistán y oigan esto, señores, para que ustedes entiendan lo que es la vida. Ay, habría que hablar árabe. Eh, <laughs> este programa en Afganistán, Carlos Veloz fuera más enemigo del pueblo que el ateo. ¿Por qué? Porque las guerras religiosas han sido las guerras más malditas que ha tenido el mundo. Las guerras más duras. Las cruzadas, señores. Los millones de seres humanos que murieron en la cruzada entre musulmanes y cristianos. No tuvo madre. Entonces, así como la religión es necesaria para el espíritu metafísico del hombre. ¿eh? Asimismito, la mala religión ha sido la catástrofe humana más grande de la historia. Y tú lo sabes, eh, 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 Carlos. Y tú como, como cristiano, tú sabes que el problema más grande que tienen ustedes los cristianos no son contra los ateos, son contra las otras religiones y contra las otras subdivisiones del propio cristianismo. Entonces, quizá aquí nunca se llegue a un consenso, pero todo el mundo tiene derecho a hablar. Buscas, Ahora, usted tú me pide un consenso a mí, en la naturaleza humana, eso es imposible. Eh, pero sí la dialéctica. La dialéctica sí. Claro. La dialéctica sí, se puede comenzar y se llega a la luz. Porque al final de todo vivimos en un mundo teleológico vamos hacia un fin ya sea un fin cristiano un fin católico un fin musulmán o un fin materialista completamente sí. entonces nosotros no podemos no podemos abstraernos a eso y querer hacer un programa aquí todos los días hablando que el estómago que el corazón no hay, que el pan exacto no hay filosofía entonces y la este filosofía es un es programa eso. que hacemos ciencia de donde aparezca y resulta que la ciencia esté en todos los lados. Nosotros comenzamos hablando de un mosquito y hacemos ciencia de un mosquito, ¿entiendes? Entonces, estos días, los lunes, atención, los lo haters de, de, de Twitter que viven diciendo que este programa nada más, este programa es de religión un día al mes. Y debería ser cada tres semanas, que es lo que yo estoy pensando. Cada tres semanas, nosotros debemos tener un tema. El próximo tema que va a ser preparado por el ateo 100% y va a participar el ateo 99%, que es Carlos Veloz, va a ser: si el hombre puede jugar a ser Dios. Y cuando digo el hombre, digo el médico. Y cuando digo Dios, digo eutanasia. La eutanasia va a ser el próximo tema que vamos a tocar en tres semanas. El audio. Uh -huh. encárgate de decir que día de marzo va a ser eso. Ahí nos vamos a eh, quedar. Pero yo quisiera escuchar solamente una llamada. No, Que no nos vamos... digan qué le pareció no, el programa. No. No, ya llegamos al Mira, final. No, ya llegamos al final. Ay, no, perdón, perdón. No, Entonces, no me lleg... vayan a pegar los dos tampoco. <laughs> perdón, tú llegas no, tarde. No, perdón, usted llega tarde. Usted llega tarde de firmar un contrato con Puerto Príncipe baño, y entonces tú ya, quieres imponer tu para posición para atacar aquí, el vudú, para atacar el, el vudú. vudú. Que te vaya bien en Puerto Príncipe, vámonos.